Yo estaba. Sintiendo ruidos por ahí, arrancando el streaming un poquito tarde, pero la clase de hoy, como siempre, en repostería, todo lleva tiempo. Para todas mis amigas, primero y principal, Diana del Cine, en el canal de YouTube de Diana del Cine, acá estamos dando una clase más virtual para que en cuarentena, en aislamiento social obligatorio, cocinemos juntos desde casa. Hoy, a pedido de los alumnos que me queman la cabeza con las cosas dulces, vamos a hacer pastelería. Y vamos a hacer dos cosas. Lo importante a transmitir en las recetas de hoy, ustedes saben que yo cuento técnicas, paso tips, enseño o intento enseñarles a cocinar, pero el transmitir recetas realmente me parece que es algo muy, muy personal. Con la pastelería, mi teléfono sonando alarma, sucede. Así que en la pastelería hay que ser religiosos. En la pastelería hacemos caso, somos gente obediente y seguimos recetas a rajatabla. Por ende, por eso la pastelería me complica la existencia. Vamos a hacer una masa sucre, una masa quebrada, esa masa que hacemos frolas, que hacemos lemon pie, que hacemos tartas de frutas, que hacemos tartas de cualquier cosa. Como ustedes saben, a mí normalmente me gusta hacer cositas con lo mismo, diferentes. Entonces la vuelta de rosca del día de hoy es que nuestra tartita de masa sucre, de masa quebrada, va a ser de tiramisú. Así como escuchó, vamos a hacer una tartita de tiramisú. Vamos a empezar al revés. ¿Por qué vamos a empezar al revés? Porque yo quiero mandar al horno estas tartitas. Esta masa tiene una hora de reposo en la heladera. Si la ven, es una masa muy húmeda. Lo que vamos a hacer, espérenme un ratito, me fui solo un pendejésimo asunto a traer un poquito de harina fuera de lo que está pesado. ¿Ven por qué no tengo contempladas estas cosas? Porque yo no peso nada. Muy bien. Un poquito de harina para estirar nuestra masita, que es una masa muy húmeda. Y vamos a un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandarla a cocinar. En este caso, esto es a gusto y piacere, el grosor. Falta harina al palo. Lo que vamos a hacer es cortar unos moldes. Vamos a usar unos moldes de silicona que en algún momento de mi vida compré, porque reitero, la pastelería no sería lo mío. Importante detalle, cuando vamos a ponerla en el molde, cuidar los bordes. Cuidar los bordes, prolijismo, chanaca changa, todo parejito. El estado ideal de la materia es con un tenedor. Pinchamos todas las esquinas, las vamos a ir dejando por acá. Seba las va a mandar luego al horno para cocinarlas. Arrancamos al revés porque quiero tener la base cocida para armar esta tarta al aire. Entonces, vamos a amasar una para que vaya a reposar a la heladera, pero primero vamos a mandar esta al horno. Masa sucre, canal de YouTube de Diana del Cine, le da clic a suscribirse, por favor. Vamos a juntar esto para hacer la última. Vamos a hacer tres, porque cuando hay dulce, todo el mundo quiere. Bien, reitero, no es algo que haga
habitualmente. Estamos haciendo una masa clásica y tradicional, sucre, que es la masa para tartas dulces. Hay 1000 recetas. Esta es la receta, para mí, el maestro mayor de la pastelería, Don Osvaldo Gross. Siempre que hablemos de recetas pasteleras de tradición, como cuando hicimos la famosa Sacher Torte, las recetas son de Osvaldo, las recetas de Osvaldo son tradición, siempre y siempre salen bien, nunca fallan. Masitas, horno precalentado a 180 grados, se lo lleva Seba, y ahora que la masa, y le va a hacer unos agujeritos con el tenedor porque no puede con su genio, ahora que la masa se fue, alergia liquidándome, ahora que la masa se fue al horno, bol. Vamos a anote, este es el momento de anotar la receta. Hoy somos el postre, pero usted ya sabe, Teco Frigo Pork están con nosotros y toda esta semana iremos cocinando otras cosas saladas que son las que al menos a mí me identifican un poco más. Vamos con la receta, momento importante del asunto. Cha, 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 cha. En el canal de YouTube igual va a encontrar el video todo el tiempo cuando lo quiera reproducir en su casa. 250 gramos de harina 4 ceros. Y ya hice el lío. Muy bien. Porque este no era el bol. Espérenme nomás que hubiera buscado otro. Ya vuelvo, no me fui. Esto que les voy a decir ahora es algo con lo que le quemo la cabeza a los alumnos todos los años. Para hacer masa quebrada, cualquiera de ellas, su crezable o la mía, que ya la vamos a hacer en otro momento, que lleva otros ingredientes, no estos. Primer paso, más importante que cualquiera, el arenado. A mano o a máquina. Acá tenemos 125 gramos de manteca. Vamos a agregarle 100 gramos de azúcar. Acá tenemos 50 gramos de azúcar tradicional y 50 gramos de azúcar mascabo. ¿Por qué azúcar mascabo? Porque estamos queriendo darle una vueltita de rosca un poquito más orgánica al asunto, un poquito más sano. Entonces, el arenado. En este momento, con paciencia, vamos a empezar a mezclar la manteca con la harina, con la mano, hasta que generamos un arenado. No hay huevos hasta acá, de a poquito, con este resultado, vamos a ir incorporando los 250 gramos de harina sin líquido, solo 125 de manteca, 250 de harina y 100 de azúcar, 125 de manteca y 250 de harina. Así, esto va tomando textura. Ahora es cuando su masa quebrada no es masa quebrada y no sale linda si no arenamos. ¿Quiere decir eso? Van a ir viendo. Mira, esto se tiene que desgranar antes de agregarle, no es una pasta, es un arenado, antes de agregarle los huevos, sin apurarnos, despacito y con paciencia. Las masitas están adentro del horno, conformamos la masa, fíjense el arenado del que les hablo. Seba dice, me lo muestre así, ¿ven? Antes de que de este arenado, usted no le pone huevos. Si se apuró y le puso los huevos antes, va a salir sí, no va a salir igual. Ahora le vamos a agregar dos huevos, le vamos a agregar
una pizquita de sal. Vamos a conformar estas masas, solamente se unen. En este caso, quedó harina en el bol. Conformamos, terminamos de incorporar los 250 de harina. Muy bien. Y esta masa, que no se amasa, solamente se integra. Dentro, va a ir al freezer. Unida y conformada, masa a freezer. Ahora Seba la va a llevar. Yo me lavo las manos. Hola, te la pongo allá, Seba. Baja manito. Porque necesita frío de heladera por lo menos una hora. Hasta acá vamos a repasar nuestra tabla. Está la masa quebrada, una adentro, la otra descansando. Me pica la nariz, la alergia me va a volver loca. El canal de YouTube de Diana Delfín. Usted está viendo pastelería, por increíble que resulte. Muy bien, estamos haciendo unas tartitas de tiramisú. Y aparte, vamos a hacer una torta de mandarina. Pero eso es a lo último. Mientras tanto, acá tengo queso mascarpone. A este queso mascarpone le voy a poner una cucharada y media de mi crema de café. La crema de café que va a ir arriba está en este momento en el frío, porque va a ser el último paso de nuestra tartita. Queso mascarpone, con crema de café. Le vamos a poner un poquito de canela, poquito. Y le vamos a poner un poquito de cacao. Esto es el relleno de la tarta. Y arriba la vamos a completar con unos copos, medio chicos, mi potecito, porque son tres tartitas nomás, mascarpone con crema de café. Arriba la vamos a completar con unos copos de una crema de café que la hicimos de la siguiente manera. Batimos crema, cuando está completamente montada le incorporamos dos cucharadas de café instantáneo y le incorporamos dos cucharadas de cacao amargo. Incorporamos todo eso y eso es nuestra crema de café que vamos a poner arriba. Mi pastelería siempre es práctica, aplicada, directa. Tarta de Seba, ¿cómo va aquello? Va yendo. Bien, mientras eso va yendo, Seba me va a traer la torta de mandarina para que hablemos de esta situación. La torta de mandarina está hecha. Está hecha porque nos iba a llevar mucho tiempo al aire poder reproducirla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es traer un platito que vamos a secar y vamos a hablar de esta torta de mandarina. Estamos en temporada de mandarinas, primera situación. Tenemos mandarinas de a montón. Esto lleva, primero tiene dos etapas, es una clara torta de mandarina crocante. Acá arriba tienen un crumble, el crumble es el crocante. La masa de esta torta tiene, y los va a sorprender, 110 gramos de harina 4 ceros, tiene 150 gramos de azúcar, sí, tiene más azúcar que harina. Esto es la torta. Tiene 120 gramos de manteca que va derretida a la mezcla de la torta. O sea, la podemos cambiar por 75 mililitros de aceite de girasol. Y 160 gramos de crema de leche.
No quieren poner crema de leche, pónganle queso crema. Yo le puse queso crema. Dos huevos y la ralladura de dos mandarinas con el jugo de uno de una de ellas. Esa es la receta de la torta base. Arriba, miren lo que me da esto, por Dios. Arriba, la torta lleva, antes de ir al horno, el crocante. Ese crocante, como ya saben, tiene partes iguales de 110 gramos de harina, 110 gramos de azúcar y 60 gramos de manteca. Arenamos, igual que en la masa del azucré, arenamos todo este preparado en el molde de mantecado y en arenado, ponemos la mezcla que preparamos, arriba el crocante, va todo junto al horno y sale esta cosa impresionante. Yo quiero que miren la masa, sumamente suave, muy, muy aromática, torta de mandarinas. Vamos a hacer otras tortitas de cítrico, porque la verdad que salen muy bien y que son un golazo. Yo creo, Seba, que aquello ya debe estar. Vos que decís, Seba dice que no. Están adentro los moldecitos. Quiero rellenar esto. Recordemos, muy importante, la crema que falta dentro del freezer, que se puede hacer antes de sacar el moldecito. Muy importante situación. La masa descansa en frío al menos una hora antes de estirarla en los moldecitos. Nuestra super masa super. Vamos a cortarle la punta a mi manga antes de que me haga envejecer. Muy bien. Vamos a rellenarla. No, le falta nuestro horno. Es bastante, puedes subirla. Es bastante a pedal nuestro hornito. Crema, dijimos, montamos crema con azúcar impalpable. Acá yo tengo un pote grande de crema, azúcar impalpable, y cuando llega a este punto, le vamos a incorporar dos cucharadas de café instantáneo, uno rico, el que les guste, y dos cucharadas de cacao. Manga muy cargada, por supuesto, pero bueno, ya vamos a ir. Vamos a cortarle un poquito más grande a mi manga para hacer los copitos cuando salgan estas bases que tendríamos que haber cocinado antes. La tarta de mandarina, la torta de mandarina, tiene un batido primero de los huevos con la manteca y la crema de leche, o sea, todo lo húmedo por un lado, y le vamos a tamizar lo seco por separado antes de mandarlo al horno. O sea, vamos a batir para torta de mandarina 150 gramos de azúcar con 100 gramos, 120 gramos de manteca, 160 gramos de crema de leche, la mandarina rallada y un huevo. Todo eso. Y aparte vamos a tenerlo seco, le vamos a agregar la harina y el polvo de hornear. Esa harina y ese polvo de hornear van a ir adentro. Ahora sí, Chemastián va a traer el pozo, pero por acá se van, ¿no? Ahí al costadito. Acá adentro. Vamos a... ruido al por mayor. Salieron nuestras bases, que están muy calientes. En el estado ideal de la materia, usted en su casa no haga esto. Vamos a los moldes de silicona. ¡Au! Trata de no quemarte viva en el intento, más del asunto. Bueno, lo largué porque me quemó mucho. Sí. Moldecito de silicona.
Muy caliente. Se queda por allá. Lo sentamos por acá. Va a ser... Muchas cosas pueden hacer. Una de las cosas que pueden hacer es cuando ponen a cocinar esto, le ponen un papel aluminio adentro con bolitas, balitas de los chicos. Y eso va a hacer que la masa tenga borde, que no se críe tanto como se nos crió esta, pero le digo, una vez más, como queremos que se vean las cosas. Es artesanal, queremos que se vea artesanal. La crema de café, arriba de nuestras tapitas. Horacio Testi enloqueciendo del otro lado del monitor por esto dulce, sin duda alguna. Piquitos de crema de café. Adentro, mascarpone con la misma crema de café. Puede ser la misma base para el lemon pie, puede ser la misma base para tarta de frutas, para tarta de coco y dulce de leche, para la famosa vanette. Polvoreamos con canela y cacao. Y el asunto es así, pastelería práctica aplicada, Bilgarten en su casa, más lindas que a propósito, fáciles, en un ratito, con esa misma masa hacen pasta frola del sabor que quieran, con esa misma base hacen la tarta dulce que les guste en familia. Pocos ingredientes, la torta de mandarina, una torta de temporada, tratemos de ocupar lo que hay. Mandarinas y cítricos a morir, puede ser mandarina, puede ser limón, puede ser naranja, puede ser cualquiera de ellos. Bilgarten en tu casa, cocinamos juntos, clase de cocina, ¿para qué? Para que hagan en casa y me manden las fotos como hacen todas las veces. Al Instagram de Bilgarten, a Diana del Cine en Facebook o... directamente nos comentan en YouTube, nos suben las fotos. Ahí tienen todo el tiempo, permanentemente, las recetas a su disposición para volver a reproducirlas y que yo me entere que están cocinando. Estamos en aislamiento social, nos cuidamos entre todos, salimos todos juntos, cocinemos juntos. Bilgarten los esperamos.